Hola gente de YouTube, yo soy el Champiñón, y hoy los voy a acompañar. Hoy les voy a mostrarles varios bugs de Super Mario Maker World Engine, solo quiero mostrarles los bugs sin necesidad de ofender el juego. Pues a mí también me gusta, bueno empecemos con el video. El primer bug es que me acerco con el poder del globo en la apariencia de Super Mario World a la lava y el personaje sigue vivo. Parece que Mario está nadando en la lava. El siguiente es en la apariencia de Super Mario Bros. U, que cuando nadamos en la lava con el caparazón de la Koopa esquelética, pareciera que con el sonido que sale a esa animación, Mario estuviera corriendo. Y si agarramos el caparazón y lo lanzamos a la lava porque el caparazón no flota. El siguiente en la misma apariencia, que si colocamos una llave en un bloque de pregunta. Y si intentas golpear el bloque, no aparecerá la llave. Y seguimos en la misma apariencia, que si golpeamos un bloque de pregunta, por la parte de arriba el golpe sale por abajo, y si seguimos golpeando por abajo el golpe aún sigue saliendo por abajo. En el nuevo entorno, el de la playa, si nosotros intentamos nadar por debajo del inicio y del final, podremos ir por debajo, pero si colocamos nuestro terreno no podremos pasar. Aunque este no lo considero un bug, quise ponerlo también. Aquí va otro, si nosotros colocamos a este personaje, y dejamos que lance a los enemigos, ellos quedarán flotando de una manera rara, y no se irán al fondo. Y los dos últimos y los más graves, que si nuestro personaje utiliza el champiñón gigante, y golpea estos dos bloques musicales por la parte de abajo, el juego se aborta inmediatamente, y nos saldrá un anuncio que especifica el problema, pero obviamente es complicado de entender. Pero no lo golpearé porque no quiero salirme del juego. Como saben, todo lo que inicia tiene un fin.
Bueno, esta vez me tocó a mí. Mando saludos a Jimmy Play Pro, MR Mengligon, Spring Bonnie XL Chetos y a Demineru. Si quieres que te salude, deja un comentario y seguro lo haré. Espero les haya gustado el video. Hasta la próxima.